cielo gigante. Sofía Pasteles de Iquitos. Mira, Iquitos. Iquitos me parece Iquitos de Ecuador. A Miri, que viene de Buenos Aires también. Qué buen compromiso con nuestro liceo, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien más por ahí o no? Nuestro profesor nos pregunta si hay alguien del IMACHE, porque así todo está afuera. Yo vengo del lugar más importante del IMACHE, el otro pueblo. Ahí está, ahí. Bueno, algo un poco más formal, querido compañero, mis alumnos. Es una alegría poder estar con ustedes hoy día nuevamente para poder compartir, ser felices, y no se nos dará otro día como el de hoy para vivirlo. Hoy es el único día para tomarnos la mano nuevamente y sentirnos como que hoy comienza el primer día del resto de nuestras vidas. Quizás nunca hubo tanto tiempo. Póngase en la otra por el sol. Ya, chiquillo. Es que esta no es foto, es video. Hola. Hola. ¿Qué? Ya, Pancho. Y recordar los años de liceano, de estudiantes, como también con nuestros profesores. Cabe destacar que durante el transcurso de este mes de septiembre hemos lamentado el fallecimiento de nuestro querido profesor don Osvaldo Muñoz, quien fuera el precursor de la idea de la reunión de este encuentro de los exalumnos de nuestro liceo. Esto hace más de 30 años, ¿no? Viene para acá, chiquilla. ¿Cómo lo han pasado? Estupendo. Andresito, después te saludo. Qué gusto verte, Andresito. Profesor, después lo saludo.
salgamos todos. Sí. Ya, tenemos que salir. Oh, mira con esta dos belleza. Porque es muy joven. Susana. Una filmadora. Van a ver la película en dos o tres días más en el Facebook. Linda. Lo va a cambiar de mano ahora. Por favor, no, si las puedo alejar, las puedo alejar. Esta es una filmación que van a poder ver en Facebook en tres días más. O en YouTube. Yo estoy suscrito a YouTube, así que lo voy a ver. Lo seguro que lo suba a YouTube. La generación de 75. No, pásenme. Castillo, lo esperan en la puerta. Ah, no, ahí está. Sí, vale. Chicos, chiquitos, pasen para que demos inicio. ¿Qué más queda ahí? Levanta la mano un poquito. Cualquiera, cualquiera. Espérate. Ya, ok, gracias. Ya.
Oye, si este fuera un matrimonio, Gloria Rivero se encontraría. Anita María sería la novia. Mira, hasta sentar la cabecera. Tampoco. Lo van a saber todos la ropa. Hay que sin arruga. Juan, ¿estamos? Hola. Bonita. Hola. Hola. Deja poner este rostro tan maravilloso aquí en mi cámara. ¿Cómo estás? Gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Pero ven a saludar. Hola, Ligia. Hola, y la Cecilia. Hola, y la Cecilia. Bien, mi amor. Muchas gracias. Llamo a ver que lo andáis con su cámara. Bueno, ahora viene con esta camarita. Estás adornando mi cámara. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz. Que cuando no estás, la razón de mi existir. Amor, por favor. Eres todo para mí.
por ti. Desde que más que te adoro, eres la mujer que he soñado, que me hace feliz. Y cuando no estás, me falta el aire. Eres la razón. Oye, 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 espérate. Me quedó gustando, weón. ¿Esa te gustó más? Ay, es que a mí el Ítalo, el nombre Ítalo siempre me ha gustado. Una boca de gracia. Arriba y arriba. Arriba y arriba. Oye, todo ese cuento lo inventé para hacer esto, po. Soy capitán. ¿Cómo dice? Vamos. Bamba, bamba. Oye, Claudita. Bamba. Sí. Quiero un peluche en la traje. Que no te pudo salir también. Vamos, ¿eh? Vamos, queríamos bailar. De gracia yo tengo orquídea, y arriba y arriba seré. Bamba, aquí sale el fotógrafo también. Claro. Mira que nos habríamos visto bien. Puta que. Puta que perdida, que linda. Matarte, eso te pasa por enamorarte. Este es mi amigo Ítalo Malatesta. Vos sois del sur, sí, boludo. Malatesta. No te mováis aquí, no me mováis, ¿no? Es el oso, güey. Es el oso, güey. Dejo sacarme una foto con mis dos primitas. Ponte más acá. A ustedes no lo he filmado. Y entonces después me van a cobrar sentimientos. Buena la película, pero no salgo yo. Salgo yo. Aquí estamos. Además que desde que supe que era guanderino, puta. Oye, tú sabes que yo no soy fanático del fútbol, ¿eh? Pero he sido guanderino toda mi vida. Pero yo te traigo la última cosa bonita que escuché del Wander. Un dirigente, no me acuerdo quién, acaba de decir una de las cuestiones más lindas que pueden haber dicho el Wander. Dijo, el Wander es lo más parecido a la selección chilena. Y el periodista le repregunta y le dice, ¿y eso por qué? Sí, sí, ahí sí yo que en realidad todos estos problemas son cambios hormonales, cambios químicos de tu cuerpo, porque ya sí, pues, a cierta altura de la vida empiezan a generar un montón de cambios. Entonces, que es impredecible. Se puede ganar al campeón, pero pierde con el colista. Pero hasta se caga la risa porque... Ando de maleta. No me descuento. Ando de maleta. Esto para que comparen sus caras en el video cuando llegaron y cómo se van, de cansada. Creo comparen sus caras de cómo llegaron y cómo se van. ¿Escucharon? Esta corrida es para que cuando vean el video comparen sus propias caras de cómo llegaron y cómo se fueron. Entonces, llegaron con expectativa y se fueron felices. Mira el Mario Chacón, este es como la estrella errante, ¿eh? Viene de vez en cuando.
cuando en vez. ¿De cuándo en vez? Profesor. ¿Y el trono, oye? ¿Tiene algo que contar, profesor, usted para la cámara? No te va a gustar lo que usted contó. Oh. ¿Jubilaste? Sí, estoy jubilado. Ya. ¿Saliste bien jubilado? No. ¿Ganaste juicio? Sí, no. Bien. Bien. Tenemos conversaciones pendientes, ¿ah? Que usted no la pasaba ni la mitad de bien de lo que yo lo pasaba con usted. Sí. Oye, así que vamos a hablar en cierto horario también. Sí. ¿Volviste? Jubilado total. Estoy igual que usted, con la diferencia que usted puede viajar conmigo en banco del Estado. Yo estoy en la granja porque soy ex. No, en el banco todavía, en el banco todavía sospechan de cómo me rindió tanto el poco dinero que yo ganaba. Cuando me muera se va a saber la verdad. No. No, oye, ¿y bajáis de vez en cuando de la quebrada o no? Ahora está ahí, está ahí. No, pero es que él sabe a qué me refiero. Ah, ya. Bien. ¿Usted puede ayudar a mi amigo Juan Riquelme entonces? Sí. ¿Estemos en contacto? Yo lo puedo ayudar con mi amigo Cané. Yo soy muy amigo Vicente, de muchos años, con nuestras fortalezas y debilidades. ¿Más debilidades que fortalezas? De todas maneras, cuando llegaron y cómo se van de felices. Tenían una cara llena de expectativa cuando llegaron, de felicidad, porque se vieron ustedes, porque su mejor cara. La pusieron, pero la mejor, pues. Francia, la mejor cara, Francia Lago. Por si acaso, estas cámaras ya no tienen pajarito. Vos no habléis mucho porque con los remedios que estáis tomando yo sé que no es posible. Ah. Pajarito lo cambió por la mancha, pero teniendo lengua y dedo. Chiquillo, salieron regio. Esperen. Para los que no me escucharon, por favor, en el video que va a salir en 3 o 4 días más, que hay que echar una moneda de 500 pesos para verlo. No, en el video que va a salir en unos días más, podrán comparar ustedes sus caras cuando llegaron llenos de expectativas versus las caras llenas de felicidad que tienen ahora. Después de haber visto a los encachados de siempre como Marcelo, Mario Chacón, el Toño Rubiño, ¿ah? Y los hombres. Gracias. Te volviste hombre, ganaste de frente a mí, que te habías enamorado en tu rostro, sin decir nada. Entonces la canción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca. Te volviste loca, disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años, sin decir nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. De mala suerte en el amor y buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que decir, lo que hay que soñar en mi inicio, te vuelvo a dar las gracias. Te vuelvo a dar las gracias.
calle y se encontró una medallita. El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se bendiga y guarda su medallita. La imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño le bendiga y guarda su medallita. ¡Ay! Se ve bien junto, ¿ah? ¿Eh?